Muy buenas noches. Se le informa al público asistente que por cuestiones de transmisión se le solicita el mayor silencio dentro de la sala durante el concierto. Estamos a punto de comenzar. Buenas noches, agradecemos inmensamente su presencia en este auditorio para este gran concierto que tendremos en honor en el debut de la Orquesta Sinfónica de la Universidad de Guadalajara, quien está dirigida por el maestro Camilo Acosta. Personalmente, quiero dar un agradecimiento muy sentido a todos nuestros jóvenes que están aquí presentes, ya que me ha tocado acompañarlos en los ensayos que tuvieron previos a este evento. Y la verdad es que hemos estado viendo su avance y la entrega que han tenido para poder estar en este momento con ustedes. Este concierto además tiene un mensaje para todos ustedes, en el que sí queremos resaltar e invitar a nuestra comunidad universitaria a que el esfuerzo, la dedicación y la disciplina que nosotros ponemos para realizar un trabajo rinde frutos y después lo podemos disfrutar. Sin más, yo quisiera que diéramos inicio, le cedería la palabra al director de la orquesta, el maestro Camilo Acosta, quien además también tiene un mensaje para ustedes. Muchas gracias. Profesor de cello, profesor de violín,
flauta, trompeta, oboe, clarinete, percusión, y a todos los maestros de la universidad, del departamento de música, que laboran para hacer que ellos provengan. Ahora hablando de Beethoven, Beethoven nos da un mensaje enorme de heroísmo, cuenta la sinfonía, donde plantea la libertad, él plantea el derecho a ser libres, y a ser grandes con nuestro trabajo, con nuestro esfuerzo. Beethoven representa para nosotros los músicos el héroe, porque dice la verdad, la libertad, el derecho a crecer y a ser mejor. Esta orquesta va a reflejar, sí, se va a reflejar porque en cada día de trabajo ha habido pasión, ya, por lo que se hace. Una de las cosas más importantes que debemos compartir con ustedes es la disciplina, no llamada la disciplina de látigo, que tengo que cumplir para sacar una buena nota, para que me dé un diploma. La disciplina es aquella que construye el nivel, que construye nuestro objetivo de ser excelente. En cualquier profesión que hagamos, seamos médicos, seamos psicólogos, seamos ingenieros, si no tenemos este ingrediente de búsqueda de la excelencia, pues no le dimos más servicio a nuestro país, a la nación. Muy simple. Debemos buscar puestos de ilustración. Y yo quiero que todos tengan el derecho a conocer, en este caso, la obra de Beethoven como una herramienta para la ilustración, más allá de la educación. Más allá de la educación que se limita solamente a tener diploma. Por supuesto que la educación es importante, pero el diploma nada más. No puede ser el objetivo. El objetivo tiene que ser la ilustración. ¿Y qué es la ilustración? Como decía Manuel Kant. Y Manuel Kant fue contemporáneo de Beethoven y él defendía esta idea de la ilustración como defensa del individuo ante la opresión de monarca en su momento. Esa opresión de monarca en el 15, que tenía la intención de apoderarse de Europa, de apoderarse de los pueblos y de las mentes de las personas. Obviamente, tanto Kant como Beethoven en sus diferentes áreas se alzan contra esto. Y aquí la música de Beethoven, con esa cantidad de fuerza que tiene, es lo que expresa esta búsqueda de la libertad y el honor. El honor de la razón humana creada por el individuo. Por eso, nosotros como estudiantes, como profesionistas, profesionales, buscamos esta evolución y esta ilustración, que yo digo, ilustración significa el uso de la razón. Y el uso, el empleo del discernimiento entre lo que no está bien y lo que sí está bien. Y en esta época que estamos viviendo, siglo XXI, 2018, se parece mucho con los peligros que tenemos a los peligros que había hace dos siglos. Los peligros de dominio, de dictadura, de poder hegemónico, de opresión y la falta de transmisión de la cultura. Por eso es que la labor de los músicos es tan valiosa y importante. Así como la labor de los psicólogos, los médicos, los ingenieros, y en su dedicación tan importante a la vida social, los músicos tienen una forma trascendental de colaborar y de aportar a la sociedad este ejemplo de pensamiento profesor. Pues no necesito más tiempo, te voy a afinar más, pero aquí está mi querido Eric, continúa la orquesta y lo dejamos para empezar el concierto de Beethoven con la educación.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
Guadalajara. Encantaría invitar al maestro Camilo Acosta, si nos puede acompañar. Parte de la comunidad del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, nuestro agradecimiento eterno por este gran concierto. Muchas gracias a ustedes y les doy el micrófono al maestro. Bueno, muy emocionado por estar aquí y yo no entiendo, solo que debo ser 100% para que nos llegue. Muchísimas gracias por estar aquí. Creo que hayan disfrutado con ustedes. Y este es el primero de muchos. Muchos que vendrán, si Dios quiere, para todo Guadalajara, para todo México y de México para México.